Ok amigos, bienvenidos a tu canal, a este canal de Jonathan Sarasúa. Vamos a seguir hablando de este tema del proyector X-Doggy, ya que en los comentarios de los videos anteriores me han hecho varias preguntas que he estado investigando poco a poco, porque no todas las sabía, pero sí tienen mucha razón. Por ejemplo, el sistema Android a veces de este proyector no es compatible, pues ya sea con algunas aplicaciones. Por ejemplo, hay personas que me han puesto que Disney Plus no se puede ver, o no pueden ingresar su cuenta, o Netflix igual, de la misma manera. Apenas me llegó uno de que no podían ver VIX, que anteriormente sí lo podían ver, pero ahora ya no, debido a las actualizaciones que maneja el sistema operativo. Pues a veces hay alteraciones y por eso a veces hay cosas que podías ver que ahora ya no puedes ver. Entonces me puse a investigar y llegué a la conclusión que pues sí, hay una actualización que ya no es compatible con las aplicaciones. Entonces es difícil ver pues nuestras aplicaciones, ya sea Netflix, VIX o igual Disney Plus, Star Plus. Entonces, para esto ya me metí más a fondo y en la opción, ahí en el menú te vas a más aplicaciones, y ahí en más aplicaciones hay una opción de Google Chrome. Entras y ya desde ahí eso se vuelve como una computadora. Entonces tú en el buscador de Google ya buscas lo que sea Netflix, VIX o Disney Plus, y ya a la hora de entrar, ya igual que una computadora, te va a salir resultados en Google. Y en estos resultados te va a dar la opción de poderte loguear con tu cuenta, y ya entrando, pues entonces ya puedes dar clic en cualquiera de las películas o series que tú quieras ver. Es un poco confuso, pero no he encontrado otra forma para poder ver pues estas aplicaciones. Entonces, si a veces se hace un poco complicado por el manejo del control, ya saben, hay una opción de donde te sale un punzor, y eso ya te facilita algunas elecciones pues en el menú, o en la parte de este lado, en el puerto USB, puedes conectar un mouse, y este va a funcionar junto con el punzor como si fuera una computadora, y puede ser más rápido y más fácil de poder acceder a las elecciones que usted quiera. Entonces, ya entrando al buscador de Google, hay veces también, eso también lo investigué, que también Google no está actualizado. El Google que maneja este sistema operativo de Android a veces también no es compatible con las aplicaciones, porque ya había comentado esto y me dijeron, no, pues es que no se pudo ver la aplicación aún entrando a Google. Entonces lo que tenemos que hacer es, en el mismo buscador, es descargar Google o actualizar Google, bueno, Google Chrome, y ahí en esa página te va a salir la actualización de Google Chrome, la más reciente. Igual que cualquier teléfono, pues entonces le das descargar, se va a empezar a descargar, y inmediatamente que se descarga te va a poner la opción, ¿quieres actualizar o no? Damos a actualizar, y en ese momento pues ya el sistema operativo de Google Chrome va a ser actualizado. Cuando ya esté actualizado ya no vamos a tener ningún problema, al menos yo ya lo estuve probando varias veces, en lo que es Netflix, en lo que es Disney Plus, en lo que es VIX, y entonces pues ya no hay ningún problema a la cuestión de ingresar a estas aplicaciones. Le digo, es un poco tardado y todo eso, pero ya cuando ya tiene las pestañas cargadas, pues a la hora de abrir Chrome ya vas a tener una pestaña, por ejemplo, para, igual que como en una computadora, una pestaña para Netflix, una pestaña para Disney Plus o una pestaña para VIX. Entonces, esa sería una de mis recomendaciones para poder ver nuestras aplicaciones en este proyecto. Otra de las cosas que me han dicho que a veces ya no pueden, se bloquean el teclado, de que
No pueden hacer algunas funciones a veces como conectarse a internet cuando antes sí lo hacían y ahora ya no. Entonces, a veces ese es alguno de los problemas que ha tenido este proyector en su sistema, que igual que en algún teléfono, a veces ha pasado que el sistema operativo se traba, tiene algún problema ahí para procesar. Entonces, tenemos que pues reiniciar nuestro equipo. Obviamente, pues si al momento de reiniciar nuestro equipo, pues va a ser un poco complicado otra vez, o molesto o tardado tener que volver a configurar nuestras aplicaciones o desde la conexión de Wi-Fi, pero pues es la solución a ese problema. O por ejemplo, había un comentario donde decía que pues a la hora de seleccionar donde te dice pon tu correo o pon tu contraseña, el teclado no aparece. Entonces vamos a irnos al menú del control. Nos vamos al menú y en ajustes específicos ahí vamos a poner restablecer. Vamos a poner ahí restablecer. Le vamos a dar aceptar, aceptar. Y inmediatamente va a borrar todo lo que tiene el sistema guardado en cuestión de contraseñas, de perfiles, de todo. Pero igual al mismo tiempo todas las funciones se van a restablecer de esa manera así cuando tú quieras ingresar otra vez ya sea a escribe tu contraseña de tu Wi-Fi, entonces ya el tecladito virtual va a salir y ya no vas a tener ningún problema. Esa es una también de las opciones, ¿no? Pero yo creo que bueno, lo principal de motivo de este video es pues hacer esas especificaciones de las aplicaciones, que muchos dijeron que pues sí, efectivamente, hasta es más, en Netflix que aparece inmediatamente en el menú, a veces ya no lo quiere abrir. Hay algunos que sí, hay algunos que no, varía. Yo he visto que no sé a qué se deba, que hay algunos dispositivos que se comportan de una manera que otras. Por ejemplo, yo tengo dos proyectores de estos mismos y uno de ellos configuro la hora y la fecha manualmente, y cada vez que lo desconecto se vuelve a tener que hacer a la hora de volver a conectar, y no hay otra, no hay solución, no, al menos yo no la he encontrado. Otra, pues es que también el otro proyector, inmediatamente que ingreso mi Wi-Fi, la hora y fecha se actualizan solas. Entonces, no sé a qué se deba, a lo mejor en la construcción, en la forma de programación, alguno de estos debe tener otro tipo de programa y esa función sí la cumple, pero hay otros que no. Entonces, hay cosas ahí, unas variantes, ¿no? Bueno, amigos, esto sería todo. Espero que haya resuelto algunas dudas. Espero que puedan pues poner en funcionamiento sus aplicaciones preferidas. Me enfoqué mucho a lo de Disney Plus, Pix y Netflix, que es lo que más me han preguntado. Quise hacer este video para hacerlo más gráfico, para poderles enseñar un poco más a detalle cómo se hace. A veces la forma de contestar o explicarles en base a un texto a veces puede ser un poco confuso. Entonces ahorita lo hice de esta manera. Espero pueda haber ayudado a resolver sus dudas y pues los espero para el siguiente video. Si necesitan alguna otra ayuda, alguna otra duda más bien, si tienen alguna otra duda, si tienen alguna cuestión sobre el mismo proyector o alguna otra cosa, aquí estamos. Recuerda suscribirte. Mi canal es Jonathan Sarasúa y pues nos vemos para la próxima. Espero se encuentren bien. Hasta luego.